La noche hoy es una noche linda porque le empezamos a, creo que seguramente han firmado algunos contratos acá, pero así creo que de edición 50 lo utilizamos ya como un evento más. Y es muy importante porque es una noche del encuentro. Hoy, en esta noche, tenemos a todos los artistas locales que van a participar en nuestro festival. Y lo novedoso de esto es que hay 30 espacios artísticos dentro de la grilla del festival que son de artistas locales. Creo que este enero nos va a encontrar un poco más emotivos, creo. Creo que nos va a sensibilizar mucho más porque va a ser la primera vez que nos vamos a encontrar con mucha gente de vuelta y pisar el escenario. Creo que es algo que pienso que como artistas les debe gustar a todos ustedes. Un festival de 3 noches festivaleras a full, en donde, como mencioné, hay 10 espacios artísticos por noche que se van a sumar a un cierre. Algunos en la reunión ya se enteraron, el día viernes va a estar cerrando de Destino San Javier, el día sábado va a estar cerrando el Indio Rojas y el día domingo va a estar cerrando Aire. Este grupo que tengo a mi derecha y que puedo haber distribuido, hace meses que está trabajando en algo, que es algo muy importante, que es lo más difícil de todos los festivales, ¿sí? Es trabajar con un presupuesto y trabajar a full para que la gente pueda ingresar al predio y que pueda haber un festival con 11 espacios artísticos por noche. ¿Sí? Entonces esta gente milimétricamente empezó a ver cómo podemos hacer para que la entrada sea accesible y que la familia de Villa Rosario pueda verlos, pueda disfrutarlos en realidad. Y creo que se trabajó tan bien que, comparado a los precios con muchos festivales de la provincia de Córdoba, vamos a tener una entrada general de 500 pesos y una entrada numerada de 1.300 pesos. Y lo bueno de esto es que la entrada de 500 pesos en la general, la gran parte del predio es por orden de llegada. Eso también hace que para los artistas que nos toque abrir la noche, vamos a tener público temprano. Entonces la estrategia también de esa entrada general por orden de llegada, que van a tener su butaca, la gente que llegue temprano va a tener, creo que una posición a 7, 8 metros del escenario, es muy buena ubicación. Va a poder entrar temprano y eso hace también al valor del artista que le toque abrir y va a tener su público y eso también es muy bueno.